vamos a hacer el punto trenza. Vamos a ponerle unos 15 puntos o 16. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya. Luego aquí vamos a amarrar. Ya. Amarramos aquí. Eso es. Ya. Ahora vamos a hacer primero la pretina. Un punto derecho abajo, un punto de revés arriba, un punto derecho abajo, se voltea la lana, un punto revés arriba, luego se pone la lana y la lana estaba acá. Para el siguiente punto se pone acá para abajo, se mete el palito, se pone por abajo y ahí hacemos el punto derecho. Ahora subimos la lana, metemos al huequito, damos la vuelta y lo sacamos y hasta el punto revés. Ahora el punto derecho para abajo. Ya, ahora volteamos la lana para acá, acá, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Ya, ahora el punto pretín estamos haciendo. Ahora, lo que es derecho, y lo que es revés, acá no se le cambian los puntos. Acá, esto es derecho, entonces me toca para abajo, un punto derecho para abajo, y acá que es revés, entonces subo la lana y me toca revés, acá es derecho, entonces me toca abajo, acá es revés, subo la lana, me toca revés, acá es derecho para abajo, para arriba, para abajo, arriba, un derecho, un revés, y así sucesivamente hasta terminar la hilera. La hilera. Ya, este es el punto pretina. Ahora se da la vuelta, vamos a hacer cuatro hileras del punto pretina para poder hacer nuestra trencita. Ya, ahora seguimos acá. Acá tú ves lo que es derecho, nos toca para abajo. Derecho, acá que vemos, revés, entonces subo la lana y me toca revés, acá derecho. Me toca derecho y acá revés y así sucesivamente hasta terminar. ¿Ve?
Así. Ahora terminamos ya la hilera y me toca derecho. Hago un punto derecho para abajo. Me toca al revés. Subo la lana, hago el revés. Me toca para abajo. Bajo la lana, hago el derecho. Me toca al revés. Subo la lana, hago el revés. Y así sucesivamente. Hasta terminar la hilera. Ya. Acá voy a hacer las trenzas de 6 puntos. Necesito 6 puntos para las trenzas. Una va ahí para acá, la otra para allá donde vamos a voltear. Ya, 6 puntos de trenzas. Entonces yo tengo que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es solamente para ver a dónde vamos. Ahí no va a ir la trenza, sino es para contar. Entonces nos quedaría 2, 4, 6, 8, 10. Cada trenza tiene que tener 2 puntos de separación. Estos 2 puntos de separación tengo que contar 2 para un lado, 2 para el otro lado. Entonces acá sería ya más 4, ¿no? 6 más 4, 10. Acá me quedaría 6. Entonces yo tengo que decir, a un lado le tengo que poner 3. Y al otro costado 3. Entonces vamos a empezar. Entonces me queda 6. Entonces siempre tomamos la mitad. Y la mitad de acá es 3 a este lado y 3 para el otro lado. Ya, ahora vamos a empezar a hacer la trenza. Como sabemos, ya hemos contado, ya sabemos. Porque a veces cuando las trenzas son más largas y los puntos son más largos, uno lo tiene que hacer sumando y restando, o sea, sumando, poniéndole la mitad o restando, ya uno tiene que hacer las operaciones, ya. Entonces acá como es pequeño, uno sabe, es mucho más fácil. Entonces acá vamos a ponerle 3 puntos, 1, 2, 3, 3 puntos derechos para abajo. Y luego le ponemos para arriba, que es la separación, 2 puntos reveses. Va 1, 2. Ya. Vamos a empezar haciendo nuestra trenza. Hemos dicho que la trenza va a ser de 6. Entonces, 3 van a ir a un lado. Ahí hay 1, 2 y 3. Con otro palito me ayudo. Y va a ser, voy a sacar de acá, 1, 2, 3, ya, estos que los puse acá los voy a devolver, 1, 2, 3, y luego estos puntos de este palito lo pongo de nuevo acá, 1, 2, 3. Ya, ahí estoy dando vuelta mi trenza. Entonces la trenza todo es para abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya está, 6. Ahora los 2 puntos de separación, siempre al lado de la trenza para que la trenza te salga perfecta. Y ahí sí hacemos 2 reveses. 1, 2 puntos reveses. Y de ahí nos quedan 3 porque hicimos 3 a cada lado. Entonces acá me queda 3 derechos, vamos a hacer acá. 1, 2, 3. Ya, damos la vuelta. Ya hemos trabajado la trenza en esa primera hilera. Ahora
Vamos a hacer revés. 1, 2, 3. Estos dos puntos que eran revés a este lado, ahora van a ser derechos. 1, 2 derechos. Estos son los puntos de separación de la trenza. Ahora la trenza ya está en revés, todo revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ahora son esos puntos de separación que dije, por acá lo hicimos en revés, pero como acá sale derecho, acá le vamos a hacer en derecho. 1, 2. Siempre esos puntos van a ser derechos por este lado, por la parte revés. Pero cuando esté por el derecho se van a dar cuenta de que va a quedar en revés al lado de las trenzas. Y acá 1, 2 y 3. Ya. Ahora esta otra hilera, ya. Ya quedamos, ya hicimos dos hileras. Tenemos que hacer 6 hileras. En la sexta hilera vamos a volver a hacer esto que hemos hecho, el cruce para la trenza. Entonces, acá van 1, 2 hileras. Esta sería la tercera hilera para la trenza. 1, 2, 3. Ya, este es el punto de separación de la trenza. 1, 2. Reveses. La trenza siempre se hace para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derechos. ¿Ve? Ya está quedando bonito. ¿Ve? Ahora 2 de separación. Reveses. 1, 2. Y luego 1, 2. 3 para abajo, ya que es la continuación al final de la parte de la chompa. Ahora, 1, 2, 3. Estos son reveses, entonces yo sigo el tramo. Revés, revés. Derecho, derecho. Acá me da revés, que son las trenzas para la parte de revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ahora tengo 2 derechos. 1, 2 derechos. Ahora tengo 3 reveses. 1, 2, 3. Ya. Aquí. Sería la cuarta y la quinta hilera. 1, 2, 3 derechos. Ahora siempre sigue de frente los dos reveses. 1, 2 reveses que está al lado de la trenza. Ahora la trenza es de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí estaba, ¿eh? Está creciendo la trenza. Ahora 1, 2 de separación y luego sigue el resto. 1, 2 y 3. Ya ves, se dan cuenta, siempre a este lado y a este lado tiene que ser la misma cantidad de puntos. Si acá es 3, acá también tiene que ser 3. Si acá es 10, de acá para acá 10, también de acá para acá tiene que ser 10. Y si es 20, también tiene que ser 20 a este lado, 20 al otro lado, para que te salga parejo. 1, 2, 3, 1, 2 de separación para abajo. Ahora para arriba, 1, 2, 3... 4, 5, 6, ya, 2 de separación.
2 para abajo, estos son 3 para arriba. Entonces ya yo me doy cuenta que aquí tengo que contar para hacer la otra trenza. Miren, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tengo las 6 hileras para mi trenza. Siempre la trenza tiene que estar en el derecho. Ya, acá es el derecho. ¿Ve? Estos son puntos derechos. Entonces, acá voy a empezar a hacer el otro cruce de la trenza. A ver acá. 1, 2, 3. 1, 2 de separación. Ahora de nuevo, esta es la parte de la trenza. Cojo la mitad, que son 3. 1, 2 y 3. Y la otra mitad, que son 3, cojo con este palo. 1, 2, 3. Y luego esta mitad que cogí, lo regreso a este palito. 1, 2, 3. Y luego lo devuelvo acá, estos 3. 1, 2, 3. Ya está cruzado. Al estar cruzado, todos los 6 tienen que estar acá. Contamos. 1 punto derecho, 2 puntos derechos, 3 puntos derecho, 4 puntos derecho, 5 puntos derecho, 6 puntos derecho. Ahora, 1, 2 puntos de separación, reveses. Y los que siguen son derechos. 1, 2, 3. Ya, ahora. Uno, dos, tres. Ya, este es derecho. Uno, dos puntos derecho. Los 6 puntos de la trenza al revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Luego para abajo, uno, dos puntos de separación. 1, 2, 3. Ya se han dado cuenta. Mira, ve, acá ya salió la trenza. Miren qué bonita está la trenza. Ya está. Ya salió y así sucesivamente. Ya hemos hecho para la siguiente trenza. Ya hemos hecho 2 hileras. Ya estamos haciendo 2 hileras. Miren, ve, acá se cuenta. 1, 2 hileras, ve. Y así vamos a hacer la trenza. Ya. Así quedó la muestra de la trenza. Anímense a hacer la chompita con unas trenzas preciosas. A esta trenza, si es niña, se le hace así. Se pone una cintita por acá. Se mete así la cintita con un imperdible y se va metiendo así la cintita. Y la cintita queda acá y queda muy bonita las trenzas con su cintita.